consciente de las lealtades familiares que están vigentes en vos, esas que siguen latentes día tras día, año tras año? Bueno, justamente vamos a estar hablando de esto con Tazo esta noche y de cómo estas lealtades terminan condicionándote. Voy a hacer entrar a mi queridísima Tazo aquí a Frecuencia TV. Bienvenidos a todos los que se están conectando poco a poco. Mi nombre es Dolores Pouchan. Vamos a estar hablando acerca de las lealtades familiares y de cómo nos condicionan esas lealtades con Tazo. Tazo, voy a hablar un poquitito primero de vos para quienes no te conocen. Obviamente que puedan conocerte un poquitito más, ¿sí? Entonces, primero su Instagram, si quieren seguirla, es @tazo. Y acá se me complica porque es algo así como Hatership. ¿Quién sabe cómo se dice este apellido, Tazo? Qué difícil que es. Pero lo bueno es que si van aquí al caption cuando termina el video, obviamente lo van a tener escrito, le dan seguir y se soluciona la existencia con el apellido de Tazo. Claro. Y la pueden seguir en el Facebook, que es Tazo. Bueno, ahí, todo va a estar Bye. escrito, así que súper tranquilo. Bien, Tazo es psicóloga, coach sistémica, consteladora internacional de justamente Hellinger Sales y desde el 2019 se ha centrado en el trabajo sistémico, específicamente en la relación de la madre y la hija y la herida con la madre. O sea, este es un tema también como latente que siempre tenemos acá en Frecuencia, que vas tocando el tema de la madre. Y me imagino que acá no va a quedar afuera en el tema de hoy, que vamos a estar hablando justamente de esas lealtades, ¿no? Que son muy invisibles, ¿no? Tazo, digo, son difíciles a veces de percibir esas lealtades, ¿no? Correcto. Sí. Uy, uy, uy. Sí. Bueno, vamos a Uso. empezar, Tazo. Me gustaría que empieces en realidad explicando qué es una lealtad familiar. ¿A qué es esto? Muy bien. Sí, yo creo que lo que tú decías, la lealtad es invisible y eso es lo que tenemos que como entender y que también que siempre que está, digamos, en la inconsciencia y eso es lo difícil, ¿verdad? Lo podemos como observar como patrón y más bien, como dicen siempre decimos todos las personas, ¿verdad? Las repeticiones. ¿Ya? Para mí lo más fácil de explicar es con la relación de pareja, ¿verdad? Porque seguro somos varios aquí que no estamos en la primera relación, pero que tú decís que qué raro que es con otra persona, pero si observo bien, estoy rapidito, ¿verdad? 3, 6, 1 año, meses, ¿verdad? En un mismo, en la misma dinámica, una dinámica particular, ¿verdad? Algo que empezó muy ilusionado, algo que empezó muy bonito, algo ya rápido, a veces ya, se vuelve lo contrario, ¿verdad? Y tú dices que qué raro, ¿no? Es otra persona, yo también supuestamente evolucioné, ¿verdad? Aprendí de lo anterior. Muchas veces también hacemos procesos de sanación, sea como sea, haces meditación, oras o lo que Claro. sea, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que las dos personas somos diferentes ni estamos en el mismo momento? No. Pero sí, es como ya, mismo dinámica, ¿verdad? Donde me cuesta ser vista nuevamente o me cuesta ya, expresarme o a dónde la dinámica es, ya, que no hay campo para los dos, ¿no? A veces es eso. Y ese es una lealtad, ¿verdad? Donde una lealtad familiar, porque ahí agarramos todo, digamos, como yo siempre digo, ¿verdad? Se hace como, ya, tangible, ¿verdad? Observable y a donde yo me empiezo a cuestionar también qué rol tengo yo ahí, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver ahí, ¿verdad? Pero eso es, y ese es, no es directamente de Bert Hellinger de constelaciones familiares, sino que tiene un peor apellido que yo, de un húngaro, ¿sí? Un psiquiatra, ¿verdad? Y se llama Lealtades Invisibles, ¿verdad? Porque él hizo con, obviamente, sus pacientes toda la investigación. Cómo nos Claro.
traicionamos, ¿por qué no? ¿Por qué pienso yo que tengo que casarme? ¿Verdad? ¿Por qué las madres solteras, como dicen, ¿verdad? Nunca es una en la familia. Este es los otros síntomas, ¿verdad? Nunca es uno. Diabéticos, ¿verdad? Nunca tenés uno en la familia. Pero sí, son patrones que condiciones que limitan en una manera tu vida, limitan en una manera de tener relaciones que nutran, ¿verdad? Relaciones que son para crecer, ¿verdad? Como yo siempre digo, la vida empieza a cambiar cuando me propongo a crecer y de ahí veo yo cómo es posible que no logro cambiar, ¿verdad? Porque Claro. ya en una manera hay un momento que, ahí sí está el perrito. Él no puede faltar. Él Ese quiere no estar puede acá. faltar, sí, él debe que ladrar, sí. Hay un momento que uno entiende que, aunque yo digo es la culpa o veo que es el ambiente o es Guatemala o es el gobierno o es mi pareja o fue la relación con mi mamá, yo entiendo que hay un momento que ya no tengo ese argumento, ¿verdad? Ya no tengo esa justificación para si quiero desestructurar esos patrones, si quiero tomar decisiones no desde mi dolor o desde mi inconsciencia o con enfoque en el problema, sino en la solución, ir a otro tipo de patrón que me posibilita más, ya tengo que decir, ¿qué tengo que ver yo aquí? ¿A dónde juego yo? Porque el patrón es realmente se complementa, como yo siempre digo. En la relación estamos acostumbrados a ese concepto de la media naranja, pero no. Es el patrón, ¿verdad? Que se complemente y también ese de la ley física, ¿verdad? Opuestos se atraen, pero también Claro. los disfunciones se atraen, ¿verdad? Oye. Entonces, si no sano yo, digamos, esas cosas que agarro en la infancia, porque eso sí, de ahí agarro todo, ¿verdad? Me empiezo a condicionar inconscientemente o a veces estamos conscientes de cosas, pero no es posible cambiar por lealtad a siempre a tu madre y tu padre. Es que no, como son tan fundamentales, somos tan vulnerables en una manera, ¿verdad? De sobrevivir con ellos. No puedo ir contra de ellos, ¿no? No, 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 ese no existe en mi ser, solo existe en mi ser de amarlos, hasta que ya hay como muchos acontecimientos a donde yo aprendo, mejor soy invisible, sí, Claro. mejor evado, mejor dejo de expresarme, ¿no? Mejor me distancio, me retracto, mejor ya no siento, ¿verdad? Porque constantemente uno es herido. Ya empezamos como a desarrollar ese patrón basado en el condicionamiento que ya nos viene desde nuestro papá y nuestra mamá. Y ese es el conflicto interno que yo siempre digo, ¿verdad? Todos amamos a nuestros padres. Ningún niño se cuestiona así como, ay, tiene feo el pelo. No, ahorita no, ¿verdad? O un bebé no va a decir, No, está no, ocupado, no, no puedo pedir ahorita la comida. No, no vinimos de ahí, ¿verdad? Entonces, cuando ya dejamos de hacer esas cosas, de tomar, de pedir ayuda, de expresar, de intercambiar, de explorar, ya algo ha pasado que dice, para sobrevivir, ¿verdad? Mejor me tengo que comportarme en esta manera. Y ese es el patrón. Y esta es la lealtad, ¿verdad? Porque tengo que pertenecer, como decía Bert Hellinger. No podemos no pertenecer, me muero, ¿no? Es Pero complejísimo el tema, Tazo, es sí. complejísimo, que al final lo pienso de esta manera y es como que el hecho de que haya una lealtad familiar, que haya un patrón, como decís vos, también hace que vos como individuo dejes de tomar decisiones que tomarías y empieces a obrar como si no estuvieras en libertad, o sea, estás completamente como condicionado bajo eso. Y te voy a contar algo que me pasó hace poco, ¿viste? Que yo siempre traigo cosas de mis hijas, a mí me Sí. encanta, pero bueno, creo que muestran un poco cosas que también uno va descubriendo al ser padre, al ser madre, y en ese Sí. proceso que tenemos con los chicos,
es absolutamente revelador para un padre. O sea, es muy revelador el hecho de ser padre. Esto 100%. Claro, Hace poco, claro, hace poco te voy a contar así y que vos puedas desmenuzar ahí qué pasa también. Hace poco mi hija quería hacer voleibol, ¿no? Tenía, que le había surgido así, le había picado el bichito, pero ella siempre son como de actividades súper artísticas, yo siempre las llevé a todo. Mis papás siempre me criticaban mucho, pues me decían como, vos no las hacés hacer nada, porque las hacía hacer un deporte a la semana nada más, acá cerca de casa, las hacía hacer karate. Vos no las hacés hacer nada, ¿por qué? Porque ellos tienen la creencia de que todos los chicos tienen que ir al club y tener una vida súper sociable, que es muy lindo, claro, pero a veces es muy difícil para mí, para mi sistema de vida, para lo que yo hago, Claro. quizás llevarla todos los días a un club a la tarde y perder 5 horas, no tengo esa posibilidad. Y yo me di cuenta en un momento en el que empecé a llevarla a hacer voleibol en el club y empecé a sentirme muy estresada, pero muy estresada, ¿verdad? No tenía tiempo para trabajar, no tenía tiempo para dormir, no tenía tiempo para hacer las cosas, porque claro, no estaba dentro de mis tiempos esa posibilidad, yo lo sabía. Pero ¿qué Correcto. pasaba? Sentía tanta insistencia de mi madre, tanta insistencia, que era como que sentía mucha presión de tener que hacerlo. Y en un momento, claro, no me di cuenta, pero ni siquiera mi hija lo estaba disfrutando, mi hija le estaba pasando mal, porque estaba súper cansada también, estaba agobiada. Pero había como una fuerza que nos llevaba a nosotras a tener que hacer eso, ¿viste? Que nos Sí. arrastraban a tener que hacer. Hasta que, bueno, no sé si lo llevé al consciente que di, y que me duró 2 semanas y dije, no, no, no. Esta, dije, no, esto no. Pero bueno, me gustaría que, por ejemplo, me desmenuces si ahí hay un mandato o es una imaginación mía o es otra Correcto. cosa. No, no, de ahí lo viste, claro. Y qué bien, porque ya estás como atenta a eso. Oh, Porque ese desperté. sí. No, 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 creo que ya te despertaste mucho más antes que nos conocimos. Pero yo creo que te quedaste con la propuesta de autoobservación, ¿verdad? Que es algo que uno dice, ah, ya me doy cuenta y por ende puedo entonces decir, ¿me está funcionando o no? Porque esa es la pregunta que uno nunca se hace. Pero obviamente ese es un buen ejemplo del mandato o de la lealtad que se hace así para ser buena madre y, uy, para no entorpecer el desarrollo de la nena, ¿verdad? Porque si no, Claro. entonces sí, les va mal y no sé qué, ¿verdad? No van a lograr en la vida y no sé cuántas creencias más, ¿verdad? Bueno, Justo. miles. Miles, sí, correcto, Podemos correcto. decir, hay miles, hay miles. Y eso es, ¿verdad? Porque los patrones son pensamientos, pero son pensamientos, uno dice que es mi pensamiento, pero no, pertenece al colectivo inconsciente, como dijo ya Carl Jung, ¿verdad? Los pensamientos son colectivos, la cosa es que yo pienso que son los míos, pero no, ¿verdad? Y luego hay que conforman el sistema familiar. Pero la cultura es todo lo que se ha pensado, lo que se ha dicho. Ah, entonces esa es una verdad, ¿no? Bling, bling, para todos lo mismo. Claro, y si no estás Y haciendo eso, estás mal. O sea, y sí. ese es el mayor problema, que cuántas veces nos resulta hacer cosas diferentes a lo que se dice que hay que hacer. Claro. Y eso es, tu contexto ya es diferente a de tu padre y tu madre cuando tenían tu edad y sus hijos, ¿verdad? Ustedes. Y también eso es tu madre, tu padre con sus padres, ¿verdad? Los contextos son bien distintos, ¿verdad? Había otro pool de pensamientos, hubo mucho más influencia, diría yo. También los valores culturales, es como, ya, los valores, ¿verdad? Son realmente pensamientos, así debe ser. Este es lo bueno, ¿verdad? Y obviamente si no estás aquí, entonces tú automáticamente caes en la categoría malo. Y ese es, digamos, el pensamiento sistémico y cualquier sanación te está diciendo, tenés que ver qué es adecuado para ti en este momento. En este momento, ¿qué es lo adecuado? Que ya en 2 horas tú puedes decir, pues ya no lo ves, ¿verdad? Y es como yo siempre digo, nos entra ese concepto de siempre, ¿verdad? Siempre es así, Claro, la ¿no? generalización, ¿no? Sí. Siempre es todo, todo, nunca.
los extremos, ¿verdad? Y que realmente tenemos que ver en este momento cuál es la decisión más adecuada, tanto para ti como cuando vemos, ya, tú, cuando ves tus hijos en el momento que estén en el desarrollo, ¿verdad? Y cabal. Porque sí, tal vez van al Increíble. deporte, pero con una madre estresada, pues, yo, como yo siempre digo, no, no sirve, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Porque No, al final quieren estar no, no. contigo, sí. Claro, al final no estábamos ni 5 minutos juntas porque salían del colegio a la tarde y se iban al deporte. Y además todo rápido, yo enojada, estresada, Sí. malhumorada, después me quedaba trabajando hasta cualquier hora. Era muy estresante en la situación. Correcto. Y parece algo menor, Entonces, pero no, te no, no trastoca la lo vida. es, no lo es, porque hemos cambiado el deber, ¿no? Como debe ser, pero realmente Mal. la sanación realmente nos lleva a tener la experiencia y el compartir justo lo que no logro hacer en la rapidez, en que estoy desconectado porque realmente estoy con una emoción que me abruma. O sea, justo no nos conectamos. Entonces, ¿para qué? Uno se pregunta. Claro. No, no tiene Bueno, ¿para qué? sentido. Tal cual. Para, ¿sabes qué? ¿A dónde estoy? ¿Para qué? Para satisfacer los deseos de, no los míos, los Correcto, deseos correcto, de. O sea, correcto. ahí está el punto, creo. Sí, y de ahí llegamos entonces para ser buena nuevamente, ¿verdad? Y eso ves, la lealtad familiar es porque sí, tengo que ser la buena, tengo que ser buena para poder pertenecer, ¿verdad? Pero con eso, pues, mi propia Es durísimo. Yo individualidad soy la oveja ya negra. Claro, yo soy la oveja desaparece. negra. Yo ya me pasé al otro lado, al lado oscuro, ¿viste? Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Porque eso es a donde me dicen, no, yo lo hago al revés o soy la rebelde, pero como yo siempre digo, sí, pero es una trampa. Y es una trampa que muy pocos hablamos, porque todavía estoy en función de, o estoy, lo hago tal como me han dicho, porque la lealtad es así, la lealtad familiar, por ejemplo, tú tenés un padre alcohólico, perdón por el ejemplo, pero es lo más. Entonces tengo dos opciones, justo por tener un padre alcohólico, me hago alcohólica, o justo por tener un padre alcohólico, me hago evangélica y digo cero alcohol o Lo algo que dice contrario, cero, sí, puesto. pero siempre estoy en función de este alcoholismo. ¿Me explico? No es tan libre como nosotros pensemos que es. ¿Ya? Tengo que decir a dónde quiero yo ir a tomar y desconectarme, porque al final es eso, ¿verdad? Y a dónde no. ¿En qué momento es lo adecuado? Nunca, ¿verdad? Porque el cuerpo realmente no dice mejor cero, pero es llegar a estos momentos a dónde qué, ¿verdad? Y cuánto. Mira, mira, Tazo, Moni, me encanta Moni porque se ha aportado en otros directos también. Pone, uno se siente así la oveja negra, pero es Sí, real. correcto. Y yo siempre digo sí. O sea, tenés razón, no es que yo estoy aquí debatiendo, pero siempre es una oveja. Ay, ese es mi punto. Seas la blanquita, todo nice, ¿verdad? O la negra, siempre es una oveja. Y el problema es que tenemos que ya no querer ser ovejas. Tenés que querer ser tú. Este es el planteamiento en lo sistémico. Este es la auténtica autenticidad, a donde empiezo a conocerme y decir, ok, aquí me funciona lo que dijo mi mamá, porque tampoco todo es así como que es espantoso. Claro, Yo eso no muchas funciona cosas tal digo cual. yo, ah, tenía razón, ¿no? O me funciona. Yo realmente uso la palabra, ¿será que me funciona? Ah, bueno, y todavía tal vez yo digo, este año me funciona, pero el otro año tal vez no. Y eso es lo que dijo Bert Hellinger, nos enseñó con eso, porque él empezó con un formato de constelaciones de una manera y nos dejó con totalmente otra cosa. Y él dijo, mira, a partir de hoy yo ya no hago eso, porque he entendido que no, ¿ya? Y todavía quería. Claro, bueno, así es el aprendizaje, así ¿Sí? es el aprendizaje, digo, el ir Correcto. evolucionando, ¿no? Si nosotros nos quedamos Correcto. acá,
Y no, nunca vamos a salir de esto, No. no vamos a conocer nada nuevo tampoco. Pero sí, su planteamiento de decir, bueno, hoy decido ya no ser la buena conciencia, voy a la mala conciencia, a todo el mundo ya nos da un rush, ¿verdad? Porque como no queremos ser la mala, pero realmente ya no queremos ser esa niña que espera, que quiere salvar a su padre o su madre, o que esperando que ellas me salvan. Hoy tengo que decir, uy, soy responsable de lo que pienso, lo que digo, mis emociones. Ya tengo que madurar emocionalmente, porque uno piensa que madura en edad, ya con eso ya lo hicimos, pero no. Tengo que madurarme emocionalmente, cómo reacciono yo a las situaciones. Y con cada situación, que eso es lo lindo de ti, que tú con cada situación miró, ala, ¿no? No me está funcionando, no me siento. Y Es que entonces, hay que sí. observar, cuando uno empieza a notar, digo esto, a ver, ¿podés darnos como esto, como un ejercicio para decir, che, estás incómodo con la situación o estás bien o estás con un Sí. mandato o cómo es, qué podríamos hacer? Ah, es bastante fácil. Pasito uno es como vamos en la quinta velocidad del carro por la vida. Entonces yo siempre digo, tal vez nos propongamos ir en la cuarta, ¿no? O en la tercera. Y cuando me encuentro en una situación o con personas o algo a donde estoy, no empiezo a escuchar, no empiezo a hablar. Me retiro un poco, eso es lo que hacemos en constelaciones. Empiezo a ver el sistema y somos elementos y que no hay uno ni más importante que el otro. Pero ¿cuál es mi rol aquí? ¿Y realmente lo estoy jugando, sí o no? Porque si soy la madre, pues sí, tengo un rol de jugar, ¿verdad? Pero si somos tú y yo, ya no puede ser mi mamá, ¿verdad? Voy a estar un poco así como que no, gracias. Y usted también. Si yo lo hago ¿No a te ti. gustaría tanto que yo te diga qué hacer? No, no soy pésima para eso, sí. Sí, no, nunca he sido muy buena en eso. Porque justo siempre me dijeron, ¿verdad? Deberías. Ah, cuando venís con eso, ya no. El deberías este es tremendo. Sí. Entonces he tenido que aprender a ver cuál es ese deberías y decir, bueno, es realmente la. Porque si escuchas realmente bien, las personas hablan desde su dolor, hablan desde su necesidad, hablan más de ellos que a veces que es contigo. Y cuando entendés eso, empiezas a entender, no, no tengo que intervenir. Realmente no tengo que actuar, no tengo que resolver. Mira, aquí tengo que escuchar o quiero escuchar, ¿verdad? Tu propuesta de estar con las personas se vuelve diferente. Y puedes observar cómo te sientes, cabal, como tú decís. Es que eso es, necesito estar quieta un ratito y simplemente de ver cómo me siento, porque siento. Yo he aprendido eso, a veces a dónde evado, a dónde realmente me retracto, ¿no? Porque esa es como más mi tendencia y como que. Y tengo que decir, me quedo, me quedo, me quedo. Pero eso soy yo, ¿verdad? Pero a veces siento una tristeza, pero luego digo yo, no, nada que ver aquí, ¿no? ¿Con qué está relacionado? Porque yo siento como muy rápido que yo tengo que hacer. ¿Ah? Ese es mi formato, tengo que resolver, tengo que decir algo inteligente, tengo que. No, vamos todo adelante, no se ahuevan, como yo siempre digo, y nos vamos. Y dije, no, bueno, en la terapia tal vez sí, ¿verdad? Pero aquí no. ¿Ah? Porque eso. Claro, en la vida real no. O Sí. sea, saliendo del rol de terapeuta, digo, porque uno también tiene roles en la Correcto. vida, ¿no? Entonces. Correcto, y eso es el patrón es de ver. ¿Cuál voy a aplicar? ¿A dónde? Porque aplico, realmente si no estoy muy consciente, aplico lo mismo en todo. Y ahí se vuelve pesado la vida, como decimos, ¿verdad? De ahí el patrón se vuelve una carga. La lealtad se vuelve abrumador, ¿verdad? Se vuelve demasiado. Porque lo hago con todos, ¿verdad? Como yo siempre digo, ¿cómo ha sido para ti con tu mamá? Este es más o menos el patrón. La dinámica que aplicamos a todos, si realmente empiezo a ver un poco más profundo, un poco más lento, digo yo, es cierto,
¿Ya? Para mí fue una comprensión tan grande, porque uno dice, no, y mi pareja, como es mi pareja, es otra persona, es diferente. Pero luego decir, es cierto, tengo que plantearme, ¿verdad? Observar bien, decir, ¿realmente es cierto o no? ¿Ya? Y muchas veces yo Ah. digo, uy, no, ¿no? Sí. Y Obvio, también yo. cómo te vean a ti, ¿ya? Porque esa es la famosa proyección, no, no son espejos, no están así que yo veo ahí reflejado, no, son proyecciones que yo hago, ¿ya? Yo supongo, por eso hacemos muchas suposiciones. Claro, o sea, suponemos de casi todo, ¿no? Hay que tener un Sí. poquito más la mirada de principiante, podríamos decir, que aplicarla es magnífica. Empezamos a tener una primera mirada de vuelta de las cosas. Y después Sí. abstraerte un poco, ¿no? No estar tan implicado. Caso, y si pudieras decirme así como esas lealtades típicas, digo, esas que notas como que se repiten muchísimo en las familias. Eso. ¿Hay alguna que podrías Sí, mencionar? uno en la pareja. ¿Ya? Otro en el aspecto de dinero, ¿ya? Lo vemos muy, Oh. muy rápido. O eres como mucho de guardar o mucho de gastar, ¿ya? Y juntas con una pareja cabal el opuesto, ¿verdad? Y con como tú decís, con las hijas, ¿verdad? Porque justo uno batalla de no, ah, eso no, no quiero ser una madre así, o que cuando yo tengo hijos lo voy a hacer tal, 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 ¿verdad? Todos hablamos así, yo también, ¿verdad? Pero hasta con las mascotas veo yo y digo, ala, ¿verdad? Sí, y esos son como bien inocentes, ¿verdad? O sea, simplemente estén y les caes bien, ¿verdad? Así como, ah. Chévere. Sí. Entonces ya de ahí es uno que marca esa cosa, ¿verdad? No ellos. Y así es con los hijos también, pero de ahí vemos y después te decís, ala, justo lo que no quería hacer, pero me escucho diciendo las mismas cosas, a veces los mismos dichos, ¿verdad? Mismo cabal, entonces debe que ir al club, ¿verdad? Híjole. O les digo, ¿qué importancia tiene el estudio? ¿Ya? Porque eso es lo que aprendimos. ¿Ya? Y uno, sí, en el descanso lo vemos mucho. Puedes descansar, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dijeron tus padres? Sí. Sí, realmente es como muy fácil de ver los patrones. ¿Ya? Porque hacemos igual o hacemos el opuesto como hablábamos antes. Hasta que tú dices, bueno, ahorita voy a ver cómo es para mí. Ni están así, ni están así, ¿no? Hay más Es como opciones. muy, me suena como que es muy instintiva nuestra reacción a esto, ¿no? O sea, tenemos que detenernos, Automático. como decías vos, claro, muy automático, digo, pero cuando nos detenemos y realmente lo pensamos, yo te digo, ese día con el club, a mí me tomó tiempo de darme cuenta, poderlo ver, y eso que yo trabajo en todas estas cosas todos los días de mi vida, o sea, pero me tomó tiempo porque estaba tan Claro. adentro de la situación de lo que estaba pasando, que tuve que hacer una pausa fuerte y decir, stop, esto no me funciona. Me acuerdo que tuve una charla con Mario, esto no me funciona. Yo no estoy haciendo lo que yo quiero. Dije, yo dije cuando empecé el año que iba a tener un año en paz y tranquilo. Digo, me siento una trastornada. Le digo, ¿qué pasó? Y viste, recapitulando, empezás a verlo y a darte cuenta de la situación. Pero realmente tenés que tener como una observación muy grande. Ahí mira, Moni pone, de hecho creo, es el miedo que sentimos si otros nos ven afuera de la caja. Bueno, el juicio, Claro. ¿no? Debe ser también. Sí, pero sí tiene un punto, ¿verdad? Porque uno no quiere ser la rarita, ¿no? No la de, ¡ay! ¿No? Porque uno es que sí, los castigos son severos, ¿no? Antes los castigos eran severos. Un divorcio era como que no, no, gracias, ¿verdad? Ya, chao. En el tiempo de nuestras abuelas. Hoy dices, ah, mucho más, entonces ya no es tan, ¿no? Pero sí, porque tenemos miedo de ser excluido, ¿ya? Y sí, es un miedo real, un miedo también transgeneracional, porque antes excomulgado era la muerte, o sea, nadie te quería, ahí vas vos, ¿verdad? Pero
con resultado muchas Ay, veces a la muerte. Sí, perdón que lo claro, digo así, ¿verdad? Pero sí. qué fuerte, qué fuerte. Entonces, cada uno quiere encajar o ya hemos sentido que justo somos la rarita de la familia, ¿verdad? La oveja negra, como decía la anterior, ¿verdad? Pero aún así, la oveja negra tiene una pertenencia, ¿verdad? Podemos con la oveja negra. Ahora, si te planteas ser dinosaurio, ya ahí ya no. Y ese es el miedo que Claro. tenemos, sí, es el miedo que tenemos. Porque obviamente para poder ir más a lo mío, a mi vida, ¿verdad? No ego visto a mis cosas, no. Es mi vida, juego con la pertenencia. Es como el vínculo es muy estrecho cuando hacemos todo, ¿verdad? La familia rígida, todos más o menos iguales. Hay algo un poquito más abierto, ¿verdad? Ya. Si no hay una justificación, ¿no? Sí. Totalmente. Ahí mira, Elizabeth dice, en el proceso de aceptar la estructura familiar, la amo y la respeto. Ahora es mi turno de hacerlo a mi manera y está bien. Claro. Pero aquí todavía es como amar y respetar es como dejar ir. Respetar es decir, ok, es así, ya no quiero cambiar. No quiero cambiarlo, pero también quiero hacer lo mío. Entonces, muchas veces nos sentimos atrapados que queremos un respeto para lo mío, ¿ya? Y todavía en nuestro ser, el cambio no es algo muy popular, ¿verdad? Todos hablamos del cambio, que no sé qué, que no sé cuánto, pero realmente es un dicho, ¿verdad? Yo no me recuerdo de quién, perdón, es que leo mucho. Decía, si quieres enemigos rápidos, propone un cambio, ¿no? O sea, porque. Ay, no lo conocía. Bueno, Excelente esa te voy frase. a buscar la fuente, Wow. pero. Y eso es, ¿verdad? Y tú y yo lo sabemos. Si quieres que cambie algo aquí, en lo exterior, y cualquier camino espiritual o de sanación lo debe que plantear para ser algo de sanación, es un cambio aquí, un cambio de perspectiva. O como tú decías, yo creo que es justo plantearme a dónde estoy en la repetición automática, a tener esa reunión de junta directiva, como yo siempre digo, conmigo misma, como tú decís, de reflexión, o con su esposo, ¿verdad? Genial. A decir, hey, ¿verdad? Porque ese es el que bajo velocidad y digo, hey, he notado, pim, 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 y realmente no, necesito otro tipo de, necesito tomar una decisión cabal en Claro, función otro tipo de. de vida, ¿no? Una vida que nos complazca, que nos haga sentir bien, que nos haga felices, digo, tomando nuestras decisiones, que en definitiva yo siempre digo, la vida es esta, porque más allá de que creas o no en la reencarnación, yo súper creo, tengo esa filosofía más budista, tazo, pero digo, la Claro. realidad es que no sé, no me acuerdo de las vidas pasadas, ni sé cuáles voy a tener después, o sea, la única que me queda es esta. Bien, Entonces, bien, hay bien que te disfrutar recuerdas, esta. bien te recuerdas, porque es todo lo que te ha salido bien y lo que tenés talento y todo lo que que es como muy, esta es la intuición. Entonces, sí, soy un cabrón, ¿por qué le digo así? Claro. ¿Vea? No es esta falsa humildad, ay, un poquito. No, tú decís, soy buena en esto, lo que yo hago, ¿vea? Pero lo que no nos hemos realizado, y eso sí estoy de acuerdo, ya lo que pasó, pasó, ¿qué vengo yo acá, ahorita a aprender? Y por eso estoy con mi pareja y tú estás con tu esposo, ¿qué venimos a hacer en conjunto? Y ese es a veces no nos planteamos, a veces la reunión como que debe tener uno con uno misma, ¿verdad? ¿Cuál es esa vida feliz? ¿Cuál es esa paz? ¿Cuál es esa? ¿Cuánto quiero participar en la vida? Porque eso es, son las experiencias, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas, ¿verdad? Que venimos aquí a crecer en conjunto, en pareja. Es verdad, es verdad, es verdad. Y si queremos una vida diferente a la que tenemos ahora, también yo siempre digo, tenés que romper, ¿no? Con Ah, todo eso sí. que está como invisible, pero no es tan invisible, porque al final se termina No. manifestando de manera material en todo lo que nos rodea. Pero digo, hay que romper
romper con eso, porque la realidad es que es lo único que nos va a proporcionar que podamos tener la vida que queremos. O sea, si queremos Sí. tener una vida como nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que yo he reflexionado mucho y no sé qué pensás, pero digo, seguí lo que te dicen a rajatabla, lo que te dicen tus padres. ¿Quieres tener una vida distinta? Sí, Seguí tu con tu vida, intuición, tu con la vida. propia. Sí, tu vida. Y eso es, ¿verdad? Como decía Monique, sí, es aceptar todo lo que nos han dado porque es lo que podían, ¿verdad? Y sí, es un camino de compasión que tenemos que hacer. Y decir, ok, y la mía también. Y como yo siempre digo, la vida empieza a cambiar a donde digo, y esto, genial, y esto, genial. Esto, mi vida, genial. De mis padres, genial. La tuya, genial, ¿no? Pero tengo que llegar al y cuando no estoy en mi lugar en el sistema familiar, y ahí sí la constelación es como lo más eficiente que puedes hacer. Entonces, si comparto un lugar, porque he salido de la mía por todo lo que ha pasado y todos hemos salido, es tú o yo. No, es dos en uno y realmente no hay lugar. Y eso es lo que hemos sentido en nuestra vida, justo la repetición que yo digo, pero estoy viviendo la vida de mi madre o la vida que ella había querido, ¿verdad? Yo vivía la vida que ella había querido y me decía, eso es lo loco, ustedes escuchen bien a su madre, porque me decía, si yo fuera tú, así me decía, literal, ¿verdad? Si yo fuera tú, no me casaría, me haría una carrera acabada, ¿verdad? Gracias, aquí estoy sin casarme con carrera. Ya le dejé, no se preocupen, pero quería trabajar fuera en África. Yo me vine a Guatemala, pero es algo, yo decía, al final, ahorita me toca hacer cuál es mi vida. Y no era una vida que yo decía, ah, no, qué desgracia. No, me gustaba mi carrera. Me gusta Guatemala, me gustaba dar clases. Ella es maestra, ¿verdad? Y pedagoga, o sea, ¿no? Me gusta estar con niños. Sí, no me casé, pero va, porque yo decía, ¿para qué? Pero luego entendí, claro, ¿no? Porque para ella no fue una traición. Luego me contó, ¿verdad? Pero yo decía, ¿y sabes lo que yo siempre contestaba como rebelde, como oveja negra? Porque obviamente yo conozco eso. Decía, sí, mami, decía yo, ¿sabes cuál es el chiste de la vida? Justo que no soy tú. ¡Hala! La había atinado, pero salir ya es otros 100 pesos, como dicen en México, ¿verdad? Entonces, esa sanación y ese camino y esa Claro, autoobservación sí tuve que hacer, ¿verdad? totalmente. Tazo, ¿sabes qué pasa? Conscientemente vos decís, yo no soy tú. Inconscientemente ¡Ah, operás sí! diferente. Y ahí está, porque operaste diferente y al final seguiste el mandato de tu mamá. Que la amo a tu madre. Yo no sé su nombre, descansa en paz, pero la amo porque a tu madre la nombramos un montón en estos vivos, igual que a mi mamá. Así Claro. que, Dios, donde quiera tu madre que esté, le mandamos un beso y a mi madre que está en su casa ahora descansando, también le mandamos un beso porque nos sirven de mucho ejemplo, porque los padres nos sirven de ejemplo. Sí, Esa es la claro. realidad. Son geniales, ¿verdad? Y uno realmente, y eso es un paso en la sanación, como yo siempre digo, a donde uno dice, qué orgullo, estoy orgullosa que ella es mi mamá, porque realmente sin todo esto, tampoco yo había podido trascender. Claro, Imposible. mal. Sin él, tampoco había podido trascender. No, no, es imposible. Y son geniales porque al final me lo dijeron así, ping en la cara. El problema es que sí, muchos años uno está como medio sordo. Claro, no, no, es Me lo complejo. Y dijeron, ¿verdad? yo te Literal. entiendo, Tazo, porque yo creo que todos, como dije al principio, le digo, a todos nos pasa esto y nadie se salva, porque es muy, No. muy a nivel psicológico, no es algo que podamos Sí. premeditar, que podamos o excluirnos totalmente si quisiéramos, abstraernos No. totalmente. Digo, tenemos que estar muy conscientes para poder verlo. A mí me sucedió con el tema del dinero, o sea, yo me di cuenta que durante casi 13 años mantuve un trabajo que ganaba muy poco porque mis papás decían, bueno, te hace feliz, pero entonces si ganas poco no importa, manténelo que es seguro.
Claro, desde que yo era chiquita, eso me quedó en la cabeza Claro. y después fue como, no, 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 yo Qué bajo. veía que me pasaba la edad y decía, ay, no, nunca me voy a comprar mi casa, no voy a poder realizarme, o sea, ¿cómo voy a hacer para alimentar a mis hijos? Bueno, gracias a Dios me di cuenta y yo tengo mi casa, puedo alimentar a mis hijos, Sí. pero es completo, Tazo, porque realmente operamos un nivel tan inconsciente, como decía, que nos Sí. condiciona muchísimo la vida y al final va opuesto a lo que nosotros queremos y no podemos realizarnos. Claro. Y también está, y eso es que es muy subestimado y el impacto del sistema familiar, de todo lo que traen tus padres y todo lo transgeneracional. Lo vemos en genética, pero lo que no nos hemos dado cuenta, y esas son las nuevas ciencias y todo esto, es lo que estamos hablando de eso, es en combinación con el contexto, ¿verdad? Con las experiencias que algo en ti se manifiesta o no, porque ya está, es latente, ¿verdad? La experiencia sí, todo lo que han vivido. Entonces yo sí puedo decidir, y ese es el libre albedrío, cuando me despierto, como tú decís, cuando me hago consciente que tengo que realmente cuestionar todo, hasta el calzón, pero nunca le digo el calzón que nos pongamos, porque es uno que te dice tu madre, mira, eso es de una no sé qué. Hasta que tú decís, no, no, oye, esta es mi decisión de poner, bah, perdón que le digo así, pero es en ese detalle que ya uno empieza a tener que decir, ¿verdad? Porque yo escucho todo el santo día, mi mamá, ese color no va, eso, no deberías que hacer esto, ¿verdad? Un profesional no hace ting, ting, ting. Entonces tú te tenés que entender, ¿no? No, no, la que está hablando conmigo misma no soy yo, son otros. Claro, ¿Quién es? Sí. claro. Mira, ahí pone, Sí, veo. hola, una consulta, ¿las constelaciones son válidas individual o grupal? Bueno, digo, estos temas me imagino que los podrás trabajar justamente en constelaciones, en lo que es grupos y de forma individual también, ¿verdad? Porque les haces hacer ejercicios. ¿Cómo es la dinámica, Tazo? Pues mire, siempre es eso que es mejor, ¿verdad? Y tal vez quitas de tu vida esa pregunta que es mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo válido? No, es válido porque es para ti y tú estás ahí, ¿verdad? Pero obviamente la constelación grupal, lo que es particular a la metodología es la representación, la percepción, ¿verdad? La intuición perspectiva. De representativa. Ese es lo que Qué uno magnífico. dice, ya lo sorprendente, lo magnífico. Porque tú dices, ¿cómo es posible? Aquí en Guatemala nadie se parece a mi madre, la han representado y un hijo encuentro, sí, perdón, pero es así, ¿verdad? Encuentro ahí cabal como es, ¿verdad? Es impresionante, pero como lo puedo observar y no estoy metido tampoco en el rollo porque eso te puede retraumatizar, ¿no? Y es tan sutil y está también no solo tu mente, no solo tu cuerpo, pero también tu alma como guía, como debe ser, ¿no? Te indica cuál es la solución, cuál es el enrollo y cuál es la solución. Y el cuerpo lo va a reconocer, tu cuerpo va a reconocer tu verdad. Como yo siempre digo, yo soy muy bueno en explicar, en hacerlo, pero yo chequeo, si tú encontraste tu verdad, genial, no importa qué he dicho, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, y no importa si es de forma, a ver, grupal, si es de forma individual. Muchas Lo veces, si ves. estamos en un grupo trabajando, justamente es por algo. Digo, yo digo, el destino Sí. sabio, el universo sabe qué es lo que tiene que hacernos hacer. O sea, en este sentido, bueno, es revelador. Caso, ¿dónde te pueden encontrar si quieren una consulta con vos o si se quieren apuntar a algún curso? Muy bien, me pueden encontrar en Facebook, estoy como Tazo Hettersheid y no, ahí estoy como Systemic Tazo, cabal, perdón, sí, y estoy en También Instagram. lo dije mal al principio. Sí, estoy como Tazo Hettersheid, sí, con la foto y todo, es la fanpage y todo. Ahí está mi WhatsApp, puedes escribir directo.
¿verdad? Si necesitas algo, igual haga las preguntas porque son preguntas válidas, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, no te enfoques en la metodología, enfócate en la persona donde tú dices, ah, este me puede ayudar con el problema que tengo. Eso es mucho más Claro. clave que AIT o MDR. Todos son buenos, ¿no? Además, Todos son buenos. cada técnica resuena con personas distintas, ¿viste? Quizás a mí, por Correcto. ejemplo, el coaching a mí me ha servido un montón, pero Correcto. yo conozco gente que no le sirvió para nada, pero que le sirvió la terapia floral o el Ho'oponopono o las constelaciones. Yo constelé una sola vez y para mí fue absolutamente revelador, pasó todo lo que Correcto. vi. Fue como, está pasando acá, o sea, no entendía nada y a la vez entendía todo y a la vez me Sí. revelaban cosas que era como, no puedo creer esto, es magnífico. Correcto. Entonces, sí, hay que animarse a hacerlo, yo los invito a que se animen a hacer una constelación grupal y con Tazo, yo la conozco a Tazo hace años, es una persona sumamente de confianza, es una profesional impresionante, que sabe muchísimo, así que los invito a hacerlo con ella, que si se animan a hacerlo, es fantástico, o sea, realmente. Increíble, mira, ahí pone, este chico pone gracias, bueno, de nada, ahí ya vamos a dejar igual en el caption el número de Tazo y las redes, porque ni Tazo ni yo las dijimos tan bien, así que las van a poder encontrar. Ay, qué chistoso. Tazo, bueno, vamos a ir cerrando, pero me gustaría quizás le dejes a la gente como algún mini consejito, más allá de todo lo que ya dijimos, que dijimos un montón de cosas. Pero bueno, siempre está bueno un cierre, ¿no? Para que entre bien la idea y uno pueda procesarlo. Sí, no, eso me gusta de ti y tu propuesta aquí en Frecuencia TV, porque siempre se puede empezar, no importa si ayer no lograste hacer tu meditación, empieza hoy nuevamente, pero siempre puedes hacer algo sola, ¿verdad? Porque muchas veces yo digo, sí, está bien ir con otra persona, pero lo más importante es empezar, que te planteas, que tú decís, ok, ya entendí, si quiero otra cosa. Lo tengo que empezar, me tengo que comprometerme, ¿verdad? Yo siempre muestro a los anillos, hoy no, por el calor, ¿verdad? Ya no me cabe ninguno, bien inflamada que estoy. Pero comprométete con tu proceso, empieza a escribir, ¿verdad? Ah, hoy pensé no sé qué, empieza, hoy sentí, estaba enojado, no importa. No importa que no entendemos cuál es la causa. Bueno, no voy a poner así porque la suegra digo no sé qué, que no es cuánto. Esa no es, nunca es con la otra persona. Tú tenés que decir, vea, me sentí así, con quién estuve Claro. y qué realmente pasó y a qué eso me recuerda, ¿verdad? ¿A qué me recuerda esa persona? Porque siempre hay anteriores, ¿verdad? Tengo que empezar a ver qué realmente me está pasando en el día, qué estoy pensando, qué emociones tengo, si los tengo, ¿verdad? ¿Y Claro. qué decisiones tomé o no tomé? Empieza simplemente, vaya, compra tus cuadernos, ¿verdad? Y lo primero, lo que hacemos en constelaciones, y esa también es una frase muy potente, es como reconocer que somos igual, ¿no? Igual como la otra persona que a veces me dicen, ah, la madre, ese no sé qué, que no sé cuánto, pero me da mucho alivio en empezar a decir que ya dejar de batallar y de luchar contra algo que no queremos y siempre lo tenemos en la córnea, como yo siempre digo, ¿no? Entonces, dile a tu madre, la visualizas, porque si te tenés que conectar o ves la foto o si ha muerto mucho tiempo, entonces dices, aquí la tengo, la siento, y sí soy igual que tú. Veas si lo puedes decir en voz alta, desde tu corazón, como una verdad tuya, y de ahí has hecho el trabajo. ¿Ya? Pero primero es reconocer, ¿ya? Somos igual, y luego podemos plantearnos una cosa diferente, ¿ya? Desde el respeto y desde el amor que todos aspiramos, todos queremos eso. No eres el único o la única, y ese es lo lindo de este espacio, ¿verdad? Queremos lo mismo, no piense que es descabellado o que no es posible para ti, como yo siempre digo, sí, cuesta un poco, ¿verdad? Tú y yo tenemos ya camino, pero para ti, para todos que estamos aquí, es posible, ¿verdad? Totalmente. Eso.
Eso. Totalmente, exacto. De hecho, yo creo que casi todos los terapeutas que hay en diferentes ámbitos están Correcto. donde están porque han pasado por esas situaciones, ¿no? O sea, no por nada llegan a ser terapeutas, no por nada llegan a manejar grupos y a tratar de enseñarles, mostrarles, acompañarlos, ayudarlos, ser guía, porque justamente han pasado por esas situaciones también. La verdad que Tasso y yo, bueno, hemos pasado, debatimos todo, contamos todo. Pero bueno, sí es una realidad que se puede salir de eso, se puede. ¿Sabes qué dicen en constelaciones? Decían, No. sí, usted todavía muy lindo, sí, no, porque nosotros hemos pasado por esa pedría. No, ¿quiénes son consteladores? Porque realmente más rollos han tenido usted y qué bueno que ya por fin lo vieron para animarnos. Así que Claro. usted no es lo peor que hay, ¿no? Y no, 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 también no, hay es que solución. esta sí, es que es tal cual, ¿tás? Yo cuando hice la formación como coach era porque estaba hecha pelota, tenía unos mambos terribles, estaba re loca, llena de líos, trastornos por todos lados, y que bueno, un poco de esperanza que me, y fue luz, ¿eh? Fue luz, fue revelador para Correcto, mí. A mí me cambió la correcto. vida. Por Sí. eso digo, no importa cuál sea la terapia, obviamente acá estamos hablando de constelaciones, es una herramienta fantástica. De hecho, Ara Conchin decía que tu terapia es fabulosa, que la hizo con vos, que te agradece y dejó un testimonio que lo puso por escrito. Así que le agradecemos a Ara, pero digo, no importa cuál sea el tipo de Sí, herramienta, es el que no. resuene con vos, que te haga salir de ese bache en el que estás, que te haga tirar esos bloqueos pesados que están ahí enfrente y que no te dejan avanzar. En definitiva, lo que queremos es salir de ahí y poder potenciarnos, empoderarnos, ser libres, obrar, Sí. haciendo eso que amamos, que queremos. Digo, yo creo que eso es lo mejor que puede pasar en la vida, vivir una vida plena y no vivir una vida insatisfecha diciendo, yo me quería dedicar a tal cosa, pero como mi mamá me dijo que tenía que hacer eso, yo le hice caso a mi mamá. No, no seas bueno. Sé bueno con vos, no con los demás. Hay que ser bueno con uno. Sí, no, Esa es mi idea de cierre, Tato. eso es llegar al punto a decir ya no es mi pretexto porque mi mamá dijo, ¿ya? No, eso no es respetar y honrar o ir en contra, no. Tú decís, ok, mi madre quería eso para sí, tal vez no lo logró, veo su dignidad también en eso, que hizo su vida, porque aún con todo hizo su vida, y eso también tenemos que ver su dignidad ahí, y también mi propia dignidad a decir, ah, ok, bueno, tomo otro camino, ni peor ni mejor, lo mismo, igual de bueno, ¿no? Si llegamos a eso, genial. Totalmente. En definitiva, ¿qué es lo que quiere un padre para sus hijos? Siempre que sean felices. Eso va a ser lo más importante. Así que con eso hay que quedarse. Sí. Bueno, claro. Ese es lo mejor que puedes pensar en el momento de tomar una decisión de si tu madre estaría de acuerdo o no. No, no importa, ella quería que sea feliz. Vamos por ahí. Sí, y no, y eso es muy cierto, Dolores. Al final tenés que entender que aunque no te lo dicen y aparece la contraria, porque es un punto en la sanación, sí quieren algo mejor para ti, sí quieren lo mejor para ti, sí quieren esa felicidad, sí quieren que si sí, tú tenés el título de doctor o lo que sea, sí lo quieren, pero a veces también no lo pueden decir. A veces en su dolor lo hablan a lo contrario, pero toma como algo que sí es una verdad, es que sí quieren que lo supera. Y esa es una creencia muy resistente en el dinero, de trabajar el dinero, que no lo puedo superar, que no puedo, no es tener más que ellos, es invertir más en uno. Imagínense cuánto han podido invertir en ellos. Yo veo muy poco en mis padres que han podido, ¿no? Invertir en otros, invertir en lo que sea. Entonces, Totalmente. entiende, toma una decisión, sea consistente en que quieres sanar, si quieres cambiar, si quieres tomar otro tipo de decisiones, con el pensamiento en mente, sí, está bien que lo supero, no tengo que pedirles permiso. Antes en constelaciones tenía que pedir permiso o la bendición, o ya no, ¿verdad? Este es lo que vinimos a hacer. Y también que tú decís, ah, eso es lo que yo también, porque eso es lo que quiero yo para mis hijas.
usted quiere que la superan, Claro. quieran, sí, Quiero que se no quiera lo coman el mismo. mundo. ¿Qué te puedo decir, Tato? Yo quiero que se coman el mundo. Ojalá les vaya 100.000 veces mejor que a mí. Pero no es mejor, es más atinado a lo que es de ellos en el Claro. contexto que les toca. Increíble. Bueno, me encantó. Me encantó Bueno. esta charla, Tato. Te agradezco. Siempre, siempre es luz. Estas charlas son luz para mí. Le Para agradezco mí a toda la también. gente que estuvo de, sí, yo sé, a mí me encanta. A la gente que estuvo del otro lado mirando toda esta charla que tuvimos con Tazo, hablando de todos estos temas, obviamente les invito a que la sigan a Tazo en sus redes sociales. No las voy a volver a mencionar porque voy a pasar vergüenza, voy a dejar que las mencione Tazo. Me cuesta tanto decirlas, Tazo. Decirle si querés tu teléfono con la característica, sí, con el más y la característica de Guatemala, si tiene característica de Guatemala. Y también el Instagram y Facebook para que te puedan seguir y bueno, obviamente hacer algún curso, algún taller, alguna formación que hagas o lo que son las constelaciones grupales o individuales. Genial. Sí, mi WhatsApp es el más 502, porque estoy en Guatemala, 55 16 64 37. El Instagram es tazo.hetusgeit, sí, el apellido no me ayuda, pero me va a ver la foto y ya van a saber que soy yo. Claro. Y en Facebook es el Systemic Tazo, sí. Perfecto, ese es fácil, yo lo leí mal antes, pero era fácil. Bueno, Tazo, Sí, nada, me encanta ver qué, con qué nos venimos el mes que viene de tema para toda la gente que ahí que te va siguiendo y que va siguiendo obviamente estas conversaciones que vamos teniendo, cada vez vamos por más. Así que bueno, muchísimas así que gracias. Te adoro, Tazo. Un yo beso enorme. también, muchas Hasta gracias por todo, por tu luz y tu espacio y todos que ay, gracias. estuvimos aquí. Gracias, mi bella. Gracias a todos. Buenas noches.